Hola amigos los canarios, hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, como siempre. Esto no para, aquí no paramos, ¿eh? Aquí no se para. Mira cómo está esto de aquí, que siempre muestro. Esto de aquí, os lo prometo, prometido, que ni le seca ni los huevos ya. Y mira cómo está, todo cargado de pichones. Lo que me he dado este año cuenta es que Lo he dejado. Y parece que, no hombre, hombre, no dejándole de comer de agua, pero no dándole tanta atención, iba mucho mejor la cría. Increíble, pero cierto. Os voy a enseñar un truco muy chulo, cómo arreglar los dedos de nuestras aves. Muy fácil, muy cómodo y muy barato. Mirad lo que tenemos aquí, globitos de agua. ¿Lo veis aquí? Esto es una mosaica, una bonita mosaica. La verdad, que no vale para concurso, no por el dedo, sino porque tiene una pinta melánica en el pico. En fin, ¿qué hacemos? Mira, con los globitos le extraemos lo que es el extremo de del globito. Lo tenemos aquí y mira qué fácil el truco. Necesitamos dos personas, ¿eh? Confía en mí, es muy difícil, que por eso voy a tardar un poquito más de tiempo. Como vemos aquí, esta uña la tiene bien, esta la tiene atrociada. Porque lo ves hecha para adelante, no lo mismo que aquí. Pero se ve aquí, que aquí no tiene movimiento. ¿Qué hacemos? Intentar, cogemos el extremo, lo ves que la tiene así, la se apoya así y se queda este extremo para adelante. Esto es normal que eche sangre. Es normal porque la tiene atrociada, sino siempre para atrás. Le ponemos como si fuera una anilla. A ver si se ve bien. Como si fuera una anilla. Lo ponemos por aquí. Que por cierto, tengo que decir una cosa. Cuando veáis este vídeo, estaré de vacaciones. ¿Por qué? Miré una semana, pero muy cerca de aquí. Yo no soy de... Me iré con mi familia porque necesitamos un pequeño descanso. Que os lo agradezco de corazón. El que me hagáis los pedidos de la tienda del Canario, a partir de este vídeo, saldrá el lunes de la semana que viene, ¿vale? Espero que lo comprendáis. Muchísimas gracias y de verdad. Y si no contesto lo que sé, que estoy de vacaciones. Gracias por el apoyo y voy a intentar poner los pedidos gratis para después del verano. No, intenta no, que los voy a poner ya. Porque uno dice, pero al final lo hace. Esto necesita dos personas. ¿Por qué? Porque... Y un tío con uñas, o una tía con uñas. ¿Por qué? Porque mira, ahora está aquí, ¿lo ves? Lo mismo intentáis coger, darle una vuelta, que quede ahí. Pero es que es muy complicado, muy complicado. Intenta hacerlo bien, porque es que necesita dos personas. Y sobre todo una mujer que hace pa, 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 bueno, una mujer, un hombre. Hoy en día hay guarda de todo. Se coja ahí. Estiramos. Intentaré abrirlo como buenamente pueda. Porque no... Cogemos ahí otra vez los dedos. Porque es que no tengo uñas. ¿Lo vemos ahí? Están ahí. ¿Lo ves? Ahí está bien. Y lo echamos para atrás. Cogiéndole el dedo. Mirad. ¿Lo ves? Mirad qué fácil. Lo dejamos así. Dos semanitas. Y así se le pone el dedo bien. Hacerme caso. ¿Lo veis? Mirad que fácil, que cómodo. Y mirad. Y así se le arregla los dedos traseros a nuestras aves. ¿Vale? Lo dejaremos obviamente así porque estará un poco incómodo la ave. ¿Lo veis? Ahora está incómoda porque tiene el dedo hacia atrás. De tener adelante hacia atrás. Le pondremos pomada regeneradora y así se apaña un dedo. ¿Vale? Preciosa mosaica hembra, mira, ¿lo ves? Ahí, ahí. Ahí está. Espero que se vea. Vamos a dejarla tranquila, ¿lo ves? Está a mitad de los padres. Está en el centro. Ahí lo vemos. Espero que os guste. Como siempre. Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, mi YouTube. Un gran saludo. Y que tengáis buen fin de semana y buenas vacaciones. Y los pedidos que salgan, saldrán el lunes. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todo el que me venga a comprar la tienda. Os haré un buen regalo. Ya lo veréis cuando llegue la época de concurso, lo que os sortearé. Aparte de los 3.000 euros, ¿vale? Hasta otra y hasta luego.